Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto del PSC conmemoración del 1 de mayo. Me pediría que haga este acto en castellano porque tenemos hoy invitados de fuera de Cataluña, con lo cual haremos este acto en castellano para que todo el mundo lo pueda seguir con perfecta normalidad. Como os decía, este es el acto que organiza el PSC para conmemorar el 1 de mayo. Como bien sabéis, es una fecha muy importante para nosotros, para un partido laborista como es el nuestro, de defensa de los trabajadores, y con lo cual no podíamos dejar este año, aunque sea de manera, pues evidentemente, diferente a otros años, que no nos permite salir a la calle masivamente como hacemos siempre desde hace más de 100 años, ¿no? Que sale a celebrar, a conmemorar este Día del Trabajo. Queríamos hacer, si más no, un acto también de reivindicación de un tema que nos parece importante, ¿no? Como bien sabéis, la tecnología nos afecta cada vez más en nuestra vida diaria, nos afecta en muchos aspectos, desde el ocio a también cómo consumimos, cómo nos relacionamos con otra gente, con lo cual también nos afecta por derivada al mundo del trabajo, ¿no? Y eso hemos visto que en aplicaciones que todo el mundo tiene en su móvil, como puede ser pues Glovo, Deliveroo, Uber, aplicaciones muy conocidas, empresas muy conocidas, ¿no? Pues evidentemente que todos tenemos en nuestro móvil, que podemos consumir muchos de nosotros, pues queremos saber cómo eso afecta en el día a día también de esas empresas, cómo funcionan, ¿no? Cómo se relacionan con sus trabajadores y qué manera también se sienten ellos representados en esas empresas, ¿no? Como bien sabéis, el mundo actual se rige en gran parte también por algoritmos, por tecnologías que no controlamos del todo, que no sabemos cómo funcionan muchas veces, ¿no? Y lo que queremos en esta charla de hoy es poner un poco de luz en ese tema, un tema que a veces puede resultar complejo, pero que está rigiendo la vida de mucha gente actualmente y también de muchos trabajadores y trabajadoras, con lo cual hay que poner luz ahí y saber qué pasa también en ese sector que afecta cada vez a más y más gente. Por todo esto hemos querido organizar este acto, que yo creo que tenemos hoy un cartel de lujo, ¿no? Que nos permitirá poner un poco de luz sobre qué pasa detrás de esas aplicaciones tan famosas, ¿no? Y hemos querido traer hoy a tres expertos que nos pueden, como decía, aportar un poco de información sobre qué está pasando. Hoy contamos, en primer lugar, con Cristóbal Molina. Cristóbal Molina es doctor por la Universidad de Bolonia, en Italia, catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de Jaén, consejero, también había sido consejero del Consejo Económico y Social de España. Y entre otras cosas también pues coordinador del Grupo de Estudios Interuniversitario sobre Pensiones Públicas Suficientes, Seguridad Social Universal y Democracia Sustantiva, promovida por la Fundación Larro Caballero. Y también, para destacar alguno de sus muchos méritos, ¿no? Pues también recientemente es investigador principal del proyecto de I+D vinculado a la transformación en el mundo del trabajo, en la economía digital, que por supuesto hoy es un tema que nos afecta y nos atañe perfectamente, ¿no? También nos acompaña el compañero Felipe Díaz, sociólogo, un ex rider, con lo cual perfectamente conocedor de la realidad, digamos, de alguna empresa, que en ese caso como Deliveroo, una empresa que le despidió después de presentar su situación ante la Asamblea de Madrid, con lo cual, digamos, una víctima, ¿no? Del sistema, en este caso, que íbamos a comentar, ¿no? Y que ahora pues ha aprovechado para hacer doctorado en estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Con lo cual también pues tiene las dos visiones, ¿no? O sea, la académica y la práctica sobre qué representa ese nuevo tipo de economía, ¿no? Participa en Riders por Derechos, que conocéis todos también con una plataforma que ha luchado mucho para intentar mejorar las condiciones laborales, y también en la UGT, trabajando en unas nuevas formas de trabajo que afectan a muchos trabajadores. Y por último, y supongo que más conocida por todos los que hoy participáis en este acto, a la compañera Merce Perea, diputada en el Congreso, licenciada en Derecho por la Universidad de Bolonia. Ya justamente como también el catedrático Cristóbal Molina también fue a Bolonia, que también he visto esta feliz coincidencia hoy en el currículum, ¿no? Portavoz de la Comisión del Pacto de Toledo, responsable del sistema de pensiones en la Ejecutiva del PSC, y lo que hoy nos afecta más es la ponente del PSOE en la ley Rider, con lo cual también perfecta conocedora de esta realidad que os atañe hoy. Yo, sin más, le paso la palabra al profesor Cristóbal Molina para que nos pueda dirigir sus palabras. Gracias, Cristóbal. Bueno, buenas tardes en primer lugar y bueno, muchas gracias a vosotros, ¿no? Al PSC, lógicamente, por esta amable invitación. Bueno, y a Merced, con la que llevamos coincidiendo, no sabía lo de Bolonia, pero sí que coincidimos temáticamente. Ella, lógicamente, desde el lado de la política, de la creación del derecho, que yo luego trato de estudiar, ¿no? Analizar y bueno, pues llevar a sus máximas consecuencias en el ámbito científico y bueno, a veces profesional. Bien, bueno, por tanto, para mí es un placer participar en esta actividad. Como tenemos poquito tiempo, son unos 10 minutitos, lógicamente voy a ajustarme, ¿no? A ese tiempo, voy a y explicar, claro, toda la digitalización y el impacto en las relaciones laborales
es complicado. Voy a señalar cuatro o cinco cuestiones de máxima actualidad, ¿no? La primera idea es que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? La expectativa ahora mismo del modelo de recuperación, no solo en España, sino en la Unión Europea, pasa por la digitalización y por la transformación del mundo sostenible e inclusivo. Esta es una idea vital. La economía del futuro es una economía de datos, ¿no? Y el futuro se escribe en términos de digitalización. Esto es innegable. Por tanto, hay que ir en esa línea. Y a eso se dirigen los fondos. Segunda idea, ¿no? Hasta ahora, de los tres elementos, digital, verde e inclusivo, lo digital está creciendo mucho. Lo verde ya sabemos que no tanto, pero lo inclusivo se ha quedado descolgado. Es decir, la economía de datos es el petróleo, el oro se dice, bueno, cada uno utiliza la metáfora que quiere, se sabe que ahí es donde hay una posibilidad de desarrollo económico importante, pero los beneficios se han quedado solo en un ámbito, en el ámbito empresarial. Es decir, ha servido para desarrollar, para que estas empresas crezcan mucho, para captar importantes fondos, pero no ha sido equilibrado. Es decir, no ha sido inclusivo, ¿no? Por utilizar esos tres términos que hoy marcan la actualidad social, política, económica e institucional. Por tanto, hay que dar un tercer paso. Es el momento, ha llegado el tiempo de promover una transición digital justa, inclusiva, es decir, que esa economía digital, ese oro, se convierta en bienestar, en más empleo y de más calidad. Eso no ha sucedido y por dar datos, pero no, en fin, no que agote. Acaba de presentar la OIT, ya que estamos en la víspera del 1 de mayo, qué mejor referencia, ¿no? Que la Organización Internacional del Trabajo acaba de sacar un informe sobre las plataformas, no el único referente de la economía digital, pero sí uno de los más importantes, como sabemos, y de mayor actualidad ahora mismo en nuestro país, en el que pone de relieve las enormes oportunidades de crecimiento del empleo de estas plataformas, pero también la baja calidad de ese empleo. Y entonces ha reclamado la atención, la necesidad de que los estados regulen esta materia. Nosotros sabemos que, salvo materia de protección de datos, donde contamos con un reglamento comunitario de la Unión, los estados, no es solo España, España está en ese grupo, ni Alemania, ni Italia, ni Francia han desarrollado, han hecho una regulación muy significativa de esta materia. Sin embargo, sí que han empezado a aflorar ya los problemas. Por ejemplo, en Italia, ¿no? Donde una sentencia muy reciente de finales del año pasado puso de relieve que el mundo de las plataformas está gobernado por un algoritmo, está gobernado por un instrumento, una herramienta que nos pide mucha transparencia a los demás, es decir, requiere mucha información, analiza muchos datos de las personas que trabajan, de las personas usuarias, pero no ofrece ninguna información. Es decir, es opaco. Y de esa opacidad no es inocente. Es una opacidad que genera múltiples riesgos. Hablaba antes con Mercé, le decía, a día de hoy los riders constituyen ya casi un tercio de los accidentes de trabajo vial, es decir, de tráfico que se producen en nuestro país. Y es una realidad subyacente. Por ejemplo, estamos hablando también de la reforma de las pensiones, de la reforma de seguridad social, hemos regulado un ingreso mínimo vital y resulta que más de un tercio de las personas que trabajan en este ámbito no tienen posibilidad de acceder a una mínima protección social y desde luego ni siquiera al salario mínimo, ¿no? Por tanto, tenemos un instrumento con enormes potencialidades de desarrollo, esta innovación tecnológica, aprovechando ese nuevo dato, pero que ahora mismo está desequilibrado. Y tenemos unos fondos, unos instrumentos, como son la Next Generation, ¿no? Europe, que pretenden garantizarnos para España 140.000 millones siempre que consigamos esa triada, ¿no?
digital e inclusivo, ¿no? Además de verde, por lo que aquí me interesa. Y entonces doy el cuarto paso. Por primera vez, ¿no? Por primera vez, porque no nos suele ocurrir las cosas como son, España está a punto de dar un paso muy importante y pionero en Europa. Es verdad que soy andaluz y dicen que los andaluces tenemos cierta tendencia a exagerar, pero creo que no exagero. A día de hoy no hay ninguna ley acordada que contemple dos cuestiones fundamentales. Primero, la de laboralizar este tipo de relaciones, es decir, de incluirla en un marco más estabilizado, más institucional, más estable. Y dos, dar transparencia a la manera de organizar el trabajo. El algoritmo condiciona no solo la vida laboral de las personas, sino también el resto, su vida personal, porque para que puedan ganar un poquito de dinero, es decir, para que sea medianamente rentable, insisto que es para un tercio más o menos de estos trabajadores, el resto son condiciones muy precarias, ¿no? Para que pueda obtener una rentabilidad que, bueno, pueda sostener un poco sus necesidades personales y familiares, necesitan emplear muchas horas. Muchas horas, necesitan estar conectados. No todas son de prestación de servicios. ¿Eso qué significa? Significa que si estás conectado a la aplicación en espera, no puedes hacer otra cosa. Pero es que además no sabemos a quién esos algoritmos, esa organización del trabajo tiene preferencias, tiene sesgos. Le va a dar mejores trabajos a aquellos más dóciles, más disponibles. Y no distingues si no vas a trabajar o no estás conectado porque estás enfermo o porque estás en una huelga o porque has tenido que hacer cualquier gestión con los hijos, ¿no? No distingue. Esto no lo digo yo, lo dice en la sentencia que comentaba italiana, pero no voy a entrar en esas cuestiones. Bien, nosotros dice España, ha conseguido un acuerdo con muchas aristas, en fin, difíciles como todos estos acuerdos entre empresarios, trabajadores y la administración, se hablará por la parte sindical con posterioridad, para lograr que tengamos una regulación. Y esa regulación es muy interesante, insisto, no solo por esa laboralización, hay que recordar que estamos obligados a transponer una directiva comunitaria que se aprobó en el 2019, el año que viene vencerá, que es la de condiciones transparentes y previsibles, que exige que en estas situaciones haya transparencia y condiciones de trabajo bien reguladas. Insisto, no hay, a día de hoy no conozco ningún Estado que haya realizado esa regulación. Nosotros tenemos una regulación, o vamos a tener una regulación en esa línea, aunque más reducida. Bien, ahora, una cuestión que también me gustaría poner de relieve, y es que, claro, esa ley, yo creo que es un debate que tenemos que tener en cuenta porque acaba de emerger en Alemania. Hasta ahora todo el mundo estaba centrado en Uber, en Deliveroo, en Glovo. Y mire usted por dónde, en Alemania acaban de dictar en su Tribunal Supremo una sentencia respecto a los coworkers. Es decir, a las personas que están trabajando en la web y que nadie ve, las de las microtareas, las personas estas que enseñan a los propios ordenadores esto cuando nos preguntan, no soy un robot, ¿no? La necesidad de hacer tareas o bien de traducción jurídica, son pequeñísimos trabajos que se producen en un mundo globalizado, es un mercado de trabajo global y que no salen aquí. Los riders han conseguido al menos visualización, pero los coworkers, que son centenares de miles, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene en su plataforma, Amazon Mechanical Turks, más de 500.000 trabajadores. Y, trabajadores, ellos le hablan de colaboradores, no son trabajadores. Bueno, pues a mí me parece que ahí hay un mundo absolutamente oculto que merecería la pena, si no va a ser en este decreto ley, sí, cuando se convierta en proyecto de ley, porque tenemos ahí centenares de miles de personas. Insisto, que ya hay países como Alemania que han laboralizado. Y para terminar, además, se ha dado otro paso y creo que es importante la transparencia algorítmica. Sabemos que los algoritmos pueden ayudar. Por ejemplo, hace una semana Jeff Bezos anunciaba que Amazon va a introducir un algoritmo para mejorar la salud de los trabajadores a través de unas rotaciones más adecuadas para
los músculos, bueno, como hace el Barça o como hacen los grandes clubes, ¿no? Que monitorizan a Messi, en fin, a todos sus jugadores para que tengan más rendimiento. Eso es lo que va a hacer Amazon. La pregunta es, ¿seguro que Amazon va a hacer eso para mejorar la salud de los trabajadores o para mejorar el rendimiento de esos trabajadores y dejar en un segundo plano la seguridad y salud? Bien, recientemente, pero claro, siempre es en los grandes sectores, el convenio de banca. Convenio de banca que se acaba de firmar para los años 2019-2023 ha puesto encima de la mesa la necesidad de establecer un catálogo de derechos digitales que ordenen, que regulen de una manera más equilibrada la inteligencia artificial. Me parece, y aquí termino, porque la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, ya ha abierto, ¿no? Ha abierto un debate, va a haber una propuesta para regular estas cuestiones, todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, yo termino como empecé, agradeciendo esta oportunidad. Creo que tenemos una opción por primera vez, ¿no? Nuestro país puede liderar o puede encabezar un movimiento interesante de estar, ¿no? En la vanguardia de una regulación que cada vez se hace más necesaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Yo creo que ha servido tu intervención un poco para darnos un poco el mapa, ¿no? De dónde está la situación actual, qué claves hay y todo ese mundo que muchos vemos que hay detrás de esas plataformas, pero que tú has aportado ya un poco más de luz, incluso, ¿no? Con nuevos sectores, como decías, de los coworkers, que aún son más invisibles, ¿no? De los que tenemos hoy encima de la mesa y que representan, como tú decías, centenares de miles de personas en todo el mundo, ¿no? Que trabajan de manera conectada sobre aquel rincón del mundo y que evidentemente eso puede generar una fuente de precariedad laboral que hay que llevar hacia que aflore, ¿no? Y que se pueda regular como se merece, ¿no? Ahora le pasamos la palabra a Felipe Díaz, que nos ha pedido apagar la cámara seguramente durante la intervención para poder mantener la conexión a Internet de una manera regular. Felipe, cuando quieras. Sí, buenas tardes a todas, a todas. Voy a apagar la cámara porque a veces tengo problemas de conexión y ya me pasó ayer que estuve hablando un rato y me quedé pegado a la mitad, así que permiso. Ay. Bueno, tengo 10 minutos, así que voy a intentar ir directamente al grano porque estamos hablando aquí de un fenómeno muy complejo, como decía el profesor. A ver, el tema del trabajo en plataforma es una realidad que quizás todavía puede pasar desapercibida para algunas personas, pero estoy seguro que en un par de años más nos vamos a dar cuenta de que va a estar totalmente consolidada y que ha ganado mucho más terreno del que creíamos. Es decir, que en algún momento vamos a mirar hacia el lado y nos vamos a dar con la realidad de frente. Por eso mismo, desde UGT y desde Riders por Derecho, desde el mundo de los repartidores, esta ley nos parece insuficiente, no es la ley que queríamos, no es lo que estábamos buscando, pero sobre todo creo que no es lo que el país necesita. Sin embargo, igual sí es muy urgente su tramitación. A ver, me voy a explicar. Digo que no es lo que la sociedad necesita porque estamos hablando de un fenómeno realmente complejo. Las plataformas de reparto son solo la punta de lanza de un movimiento mucho más grande. Hoy en día en España operan un poco más de 4.200 plataformas que replican los mismos principios de organización del trabajo que las de reparto, obviamente no de la misma manera y no con la misma visibilidad, pero sí con las mismas consecuencias, ¿vale? De alguna manera, la arremetida de las plataformas en el mundo de la organización del trabajo ha significado la posibilidad de que cualquier actividad entendida históricamente como asalariada pueda comenzar a ser vista como un emprendimiento, ¿vale? El tema es que en muchos casos estamos hablando de emprendimientos precarios, porque esta idea de comenzar tu propio proyecto se hace a partir de saber explotar los recursos ordinarios a disposición. Es decir, todos lo hemos visto, una habitación desocupada, una bicicleta, un coche, o muchas veces solo el tiempo. Es como esta idea de motivar un espíritu emprendedor que supuestamente todos tendríamos dentro. ¿Vale? Por eso hay muchos autores que están hablando de que la arremetida de las plataformas en este mundo es la consolidación de una idea más antigua, que es la de transformarse en el emprendedor de la propia vida, porque se trata de aprender a rentabilizar y sacarle provecho a cada uno de los recursos y el tiempo disponible.
De aquí viene el concepto de la economía colaborativa, la economía de igual a igual, el peer-to-peer, el on-demand economy, etcétera, etcétera. Es decir, todos conceptos que la experiencia nos ha demostrado que son grandes eufemismos para un modelo de organización del trabajo que en verdad lo que hace es externalizar los costes y los riesgos para traspasárselo a los propios trabajadores. Por eso digo que esta ley no es lo que el país necesita, porque es un fenómeno mucho más amplio, pero sin embargo sí es muy urgente, es, digamos, un buen primer paso. Pero sí estoy convencido de que en unos años más vamos a extrañar los días en que este problema todavía era abordable y pudimos haberlo regulado bien. ¿Vale? Todo lo que estamos viviendo hoy en día, la presión política de las empresas, el lobby que han hecho, se va a ir incrementando en los próximos años. Y del mismo modo, como ahora están en escena los repartidores, las empleadas del hogar o la VTC, las multitareas, distintas profesiones se van a ir plataformizando. Por poner un ejemplo, tenemos que pensar un poco en la actividad del oficio terapeuta y los psicólogos, que en 3 o 4 años más van a estar enfrentando estos mismos problemas. Bueno, yendo al tema específico de la dinámica del trabajo, que es para lo que me invitaron a hablar aquí, bueno, ¿qué les puedo decir? Ser repartidor es una actividad sumamente dura, porque estamos hablando de un trabajo que está articulado principalmente sobre dos principios, ¿vale? Que son la competencia y la incertidumbre. Voy a tratar de explicar esto y ser simple para que quede claro. Sabemos que el trabajo en este sector está organizado a través de algoritmos, ¿verdad? Bueno, uno de esos algoritmos son los que se llaman los sistemas de reputación, que es como el gran invento de este tipo de empresa. Esto significa... Perdón. Esto significa que a nosotros nos evalúan constantemente el rendimiento en nuestro trabajo a través de distintas variables. ¿Cuánto tiempo tardamos en entregar un pedido? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Qué horas de la semana trabajamos? Y la puntuación que nos hacen los clientes. Y según eso, nosotros vamos compitiendo por la carga de trabajo en la plataforma, ¿vale? Además, nosotros estamos constantemente geolocalizados. La empresa sabe a qué velocidad vamos y qué ruta estamos tomando para entregar un pedido. Incluso a veces te llegan mensajes que te dicen, oye, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿O por qué tomaste esa ruta? Ha habido incluso desconexiones, despidos. La desconexión es como este eufemismo para el despido que yo bauticé como el despido colaborativo. Ha habido desconexiones por ese tipo de decisiones, por la ruta que ha tomado un repartidor. A mí, por ejemplo, una vez me pasó en pleno agosto en Madrid, 6 de la tarde, había como 40 grados, más encima estaba subiendo una cuesta, y me llega un mensaje de la plataforma preguntándome por qué me estaba demorando tanto. Bueno, entonces esto que podría parecer como un instrumento de empoderamiento para los consumidores, que les permite evaluar el servicio, esta famosa experiencia de usuario, les da voz y voto y le entrega a empresas como un aire más horizontal, flexible y disruptivo, como que rompe un poco con la lógica clásica de las relaciones con el cliente y lo hace todo participativo. En realidad, se trata de un modelo que significa muchos más ojos observando, midiendo, y controlando la conducta de los repartidores. Y este es un sistema sumamente celoso, o sea, nosotros competimos por la carga de trabajo y esto se hace cumplir a rajatabla. El que tiene una mala calificación de un cliente, por el motivo que sea, aunque no sea culpa tuya, simplemente es penalizado. Entonces, esto al final se transforma en un sistema de presión constante, donde no puedes poner ni una mala cara, ni un mal gesto, y no puedes faltar ni un día. Y al final va llevando a que nosotros, en muchas ocasiones, tengamos que trabajar enfermo o lesionado, porque como estamos en competencia constante, no podemos perder terreno en la lucha por la carga de trabajo. Y bueno, digo que esto también está articulado sobre la incertidumbre, porque el modelo de pago en este trabajo autónomo, en esta relación mercantil que tenemos con las plataformas, es que no te pagan por hora trabajada, sino que por tarea cumplida, por cada pedido entregado. Digamos que una de las
principales funciones de una plataforma dentro de una empresa es que permite externalizar el trabajo y pasar de gastos fijos, es decir, trabajadores contratados, a gastos puntuales, pagos por tareas realizadas. Entonces a nosotros nos pagan por cada tarea realizada, que es cada pedido que podemos entregar. Ahora, obviamente hay una realidad oculta detrás de esto. Cada pedido que un repartidor puede entregar en un turno, evidentemente depende en gran medida de la demanda que tenga la empresa. O sea, yo como repartidor no puedo influir sobre la demanda que tenga Glovo o Deliveroo. Y además, la carga de trabajo que me asigna está determinada por mi posición en la competencia con mis compañeros. Entonces, finalmente, esto significa que yo nunca sé con certeza cuánto dinero voy a ganar y si a fin de mes voy a tener el dinero que necesito para vivir o no, independientemente de que trabaje lo suficiente. Porque yo puedo trabajar 30 o 40 horas semanales, siendo que el promedio entre los repartidores está entre las 60 y 80 horas, y aún así no tener los ingresos que necesito. Porque las horas de trabajo no me aseguran remuneración, sino que solo me dan la posibilidad de competir para cubrir la demanda que tiene la empresa. Es decir, por subir mi puntaje y que me asignen carga de trabajo. Entonces, al final, todo esto se va transformando en un estado de estrés e incertidumbre constante que hace que nosotros trabajemos todo lo posible. Y aquí está la gran mentira de la flexibilidad. Bueno, voy a ir cerrando, no me extiendo más. Aquí está la gran mentira de la flexibilidad porque al final todo este sistema significa una soga al cuello que hace que trabajemos todo lo que podamos. Además, tenemos que tener en cuenta que la empresa, abusando del modelo, es decir, a pesar de tener 43 sentencias en contra que denuncian la situación, han seguido creciendo por encima de sus posibilidades y han incorporado cada vez más repartidores. Claro, porque les sale totalmente gratis. Hoy en día hablamos de que hay cerca de 20.000 repartidores en España compitiendo por cubrir la carga de trabajo de las empresas. Bueno, voy cerrando, no me extiendo más. Entonces, en el momento en que apareció la ministra Yolanda Díaz y anunció la regulación del sector, la patronal Adigital publicó un informe donde decía que si se imponía la relación laboral, prácticamente el 80% de los repartidores iba a perder su fuente de ingreso. O sea, una medida de presión a todas luces. Y esto, obviamente, lo único que hizo fue difundir el miedo entre los trabajadores y rompió cualquier posibilidad de organización colectiva, porque de alguna manera el escenario que se nos construyó es que la única manera en que podemos proteger nuestro trabajo y asegurar comida para nosotros y nuestras familias, y esto lo decían así textual, era poniéndonos del lado y defendiendo a empresas que se han saltado todas las leyes para explotarnos a coste cero. Por eso decimos que la regulación es insuficiente, no es la que el país necesita, porque no asegura a los trabajadores, no les da ningún resguardo, no ofrece la seguridad de que van a estar contratados. De hecho, se llegó a un acuerdo hace prácticamente 2 meses, todavía no sale la ley, y en este tiempo las empresas se han dedicado a echar y a experimentar con los contratos. Empezamos a ver cesión ilegal de trabajadores y contratos que no cumplen con lo que se supone que va a establecer la ley. Por eso, lo repito y perdónenme lo majadero, la ley no es suficiente, pero sí es muy urgente que salga, porque están habiendo contratos y casos todavía más fraudulentos y los repartidores están totalmente desprotegidos. Pero sí valoramos que es un primer paso, que hay que caminar en esa dirección, pero al principio el proyecto era mucho más ambicioso y nos fuimos topando, digamos, con una pared que al final la redujo a su mínima expresión. Pero por eso repito, es urgente que la ley salga lo antes posible. Eso, muchas gracias, no me extiendo más y quedo atento a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Felipe, por poner testimonio, ¿no? Un poco a la realidad que contamos a veces de forma abstracta o de forma teórica, ¿no? Y contar cómo esos algoritmos que cuando quieren son muy eficaces a la hora de analizar personalidades y comportamientos, ¿no? Y que cuando quieren se vuelven impersonales y les da igual que llueva, que haga 40 grados o que haya subida,
cuando ellos pueden saber perfectamente si quisieran esas condiciones que evidentemente tienen controladas. Con lo cual, cuando no les interesa, pues no las controlan, ¿no? Y se ve también pues, que el algoritmo no es ni mucho menos neutral, sino que es absolutamente intencionado. Y ahora, para finalizar la primera ronda de intervenciones, le damos la palabra a la compañera y ponente de Day Rider, a la compañera Mercè Perea. Mercè, com vulguis. Gràcies, Pol, i bona tarda. Gràcies per organitzar aquest acte i l'oportunitat de poder ser, de participar com a ponent de la futura llei de Riders. Esperemos, Felipe, que en breve lo tengamos aprobado. Yo cruzo los dedos, pongamos velas, pero creo que puede ser en breve. Buenas tardes, Cristóbal. Es un placer verte en esta casa del PSC y desde luego a ti, Felipe, también. Cristóbal, por afinidad, ¿no? Y por haber compartido algún debate por ahí en Jaén de lo más curioso. Y Felipe, porque hemos conocido una realidad que yo creo que es muy importante que la conozcamos todos, porque cuando nos hablan de raíces vemos una moto y ya está. Y no. O sea, aquí hay una precariedad que está incrustada en una situación laboral que las empresas no quieren reconocer. Y doy también las gracias a todos los que nos están mirando por streaming, porque yo creo que ciertamente es una situación urgente, lo decía Felipe. Y el título de la convocatoria es clave, el trabajo en el mundo de los algoritmos. El título plantea qué futuro de trabajo divisamos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a trazar ese camino. Según cómo lo diseñemos, tendremos una sociedad inclusiva o no. Cristóbal hacía referencia a esa transición, ¿no?, digital, inclusiva en cualquier caso. Está claro que los socialistas planteamos un diseño no como los neoliberales o no como los lobbies que tenemos por el Parlamento, por allí en Bruselas también, de trazo grueso. Estamos planteando una alternativa que tiene que ser en todo caso un trazo quirúrgico. Decía Cristóbal, queremos una transición digital justa e inclusiva y eso tiene que estar incrustado en esta normativa. Y estamos definiendo el futuro de nuestra sociedad, pero primero queremos hablar del presente. La realidad digital nos impone reaccionar a velocidad de vértigo, con una respuesta cierta para el presente, pero sentando las bases del futuro. Y a nuestro juicio solo cabe una respuesta, y es que el trabajo que se construya sea un trabajo decente, en los términos que indica la OIT. Llevamos tiempo escuchando que vienen las nuevas tecnologías como si fuera el lobo del cuento, ¿no? Voces nada inocentes que nos alertan de un tsunami con pérdida de puestos de trabajo, con un cambio radical de las relaciones y condiciones laborales, que nos abocan indefectiblemente, según estas voces, a una precariedad de la que ya no hay retorno. Y ciertamente las tecnologías han venido para quedarse. Y esta pandemia nos ha acelerado el proceso. Y la palabra algoritmos que decía Paul, ¿no?, es una palabra que está en el día a día de todos y que nos afecta a todos absolutamente en las 24 horas del día. Y para los socialistas, si queremos diseñar el futuro, hay que volver al inicio y focalizar bien el tiro. De hecho, fue con la revolución industrial cuando se generaron las luchas sociales que llevaron a un derecho del trabajo con un objetivo claro: la protección de la parte más débil en las relaciones laborales, el trabajador. Y deberíamos decirles a algunos que la historia está para aprender y no repetir errores. Y la cuarta revolución tecnológica está aquí y ni se puede ni queremos evitar. Los socialistas, por supuesto que no. Porque no podemos poner puertas al mar, pero sí que sabemos que podemos poner diques de contención que preserven los derechos laborales de los trabajadores. La realidad de las plataformas digitales en España tiene hoy ya una foto fija que Felipe la ha descrito de una dureza brutal y que nos da unos números. No quiero dar muchos números, pero es gráfico. El 18% de los trabajadores de plataformas es lo que tiene de trabajadores este país, en España. En la Unión Europea es un 12%. Pero no es que sea una diferencia, dirás, va, un 18 no es importante. Bueno, son 4 millones de trabajadores. Pero es que el problema es que del 2017 al 2018 ha subido 6 puntos porcentuales. Del 12%, que es donde está la Unión Europea, estamos en 18, en un año. Hay otro dato que dice que, bueno, tenemos un perfil de una persona que se acoge a estas plataformas desempleada, mayoritariamente jóvenes inmigrantes, principalmente. Se da en países estos altos números de trabajadores en plataformas
en países con elevada tasa de paro, por tanto estamos hablando de precariedad ya en ese suelo de arcilla que tienen las plataformas digitales en España, estamos hablando en muchos casos de trabajadores infraocupados. Felipe tiene una profesión que no puede desarrollar y está altamente cualificado para su profesión y en cambio se ve abocado a esta plataforma digital. Y si nos comparamos con la Unión Europea, otro dato que ya nos acaba de hundir es que el 70% de los trabajadores en la media europea española es de 45 años y en la europea es de 34. Es decir, hay una diferencia de 10 años significativo. Y como se ha dicho, la digitalización supone ya ha supuesto un cambio en la organización del trabajo, en las relaciones laborales, en los nuevos modelos de negocio, en el tipo de empresa, en la gestión de los datos, decía Cristóbal, en la oferta de servicios. Y vemos como las empresas ya han empezado este camino de precariedad. De hecho, Felipe nos decía, empezar a correr porque están haciendo trastadas, verdaderas trastadas, ¿no? Están precarizando, están desregularizando. Como dice el profesor Adrià Todolí, las empresas se está produciendo un proceso de atomización donde están sacándose de encima todo aquello que no tenga valor y se quedan con la marca, ¿no? Y se quedan con los clientes. Y, como decía Felipe, dejan a cargo de los trabajadores el riesgo de la empresa. Es decir, las plataformas digitales están huyendo cual ladrón del derecho del trabajo. Los socialistas rechazamos de plano esta estrategia de huida del derecho del trabajo y creemos que se ha de poner pie en pared ante esta situación de precariedad que nos puede lastrar como sociedad en un futuro. Y aquí, para la tranquilidad de Felipe, y por tal de explicar un poco cuál es la propuesta en la que está el gobierno de este país y donde está el Ministerio de Trabajo, ciertamente vamos a una regulación donde se fije la laboralidad, porque lo que más nos urge es que los trabajadores sean un contratado laboral, sean trabajadores, no autónomos, trades ni historias, no, tengan una relación laboral. ¿Para qué? Para tener derechos. Pero es que el siguiente paso que tenemos que hacer es ver qué aristas salen de aquí. Y como decía Felipe, yo creo que no podemos equivocarnos en los mismos errores y tenemos que ir a la par, una, de recuperar los elementos más lesivos de la derogación, de la reforma laboral del Partido Popular, perdón, y actuar para regular estas nuevas realidades digitales donde los algoritmos tienen una parte muy importante. Mira, la jurisprudencia, la sentencia del 25 de septiembre de 2020 que marcaba la laboralidad de los trabajadores fue para todos una alegría. Dijimos, ostras, ya lo tenemos solucionado. No, es lo que dice Felipe. Fue un paso muy importante, donde empieza a marcarse un camino de no retorno. Pero hubo un siguiente paso. En esto es verdad que somos lentos, pero el diálogo social es lo que tiene, que hemos de poner de acuerdo a las diferentes partes. Un siguiente paso muy positivo que fue el acuerdo en el diálogo social en el mes de marzo. ¿Qué toca ahora? Ahora lo que toca es Europa, y lo decía Cristóbal, está haciendo un trabajo preparatorio para regular en una directiva el trabajo de las plataformas, pero nos toca a nosotros desarrollar. ¿Qué propuesta le hago yo a Felipe y a los riders como Partido Socialista? Una, tenemos que garantizar esa laboralidad, trabajar de forma urgente para que esa laboralidad se quede ya clara, de forma contundente en una legislación de forma urgente. Y dos, que es el acuerdo, que yo creo que es muy importante, que es ese control por parte de los representantes sindicales de los algoritmos. O controlamos lo que dicen los datos, los procesos, la elaboración, o controlamos, como decía Felipe, o estamos perdidos. Y ahí está ese acuerdo que esperemos que en breve llegue al Parlamento. El primero tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Yo creo que ese primer paso, Felipe, lo podemos celebrar, ¿no?
todos colectivamente, si es pronto, mejor, pero a la par tenemos que ir. Y decía, hemos de continuar trabajando para derogar los efectos más lesivos de la reforma del Partido Popular de una forma urgente y tenemos que poner muy claro que esta nueva normativa, que seguramente será con un real decreto ley que permita actuar de forma urgente, la tenemos que desarrollar para que cubra todos esos aspectos que está hablando Felipe, que cubra la seguridad laboral, seguridad e higiene en el trabajo, la estabilidad en el empleo, la jornada de trabajo, el salario, la formación. Fijaros una cosa, el 85% de los trabajadores intensivos de las plataformas utilizan las webs. Si a esta gente no se le forma en capacidades digitales, nunca va a encontrar trabajo de calidad. Siempre van a ir a parar a webs, ¿no?, donde el trabajo no saca, no sale o no garantiza los derechos definitivamente. Por tanto, yo creo que la realidad digital nos ha puesto ante los ojos a los riders. Es nuestra oportunidad colectiva. Los riders podéis poner una pica en Flandes porque es un desafío laboral, económico y social. Alguien puede pensar que sois una pequeña parte. No es cierto, sois lo suficientemente significativos para dar un vuelco a esta realidad. Decía Cristóbal, la legislación española será pionera en Europa. Eso es lo que tenemos que asegurar. Eso implica que ese real decreto ley o la norma que escoja y acabo sea desarrollada en un proyecto de ley o se produzca una nueva normativa. La ley Rider nos da la oportunidad para no solo dar cobertura a los riders, sino a todas aquellas plataformas que hacía mención Cristóbal también, como por ejemplo los crowd workers o las plataformas de cuidados o las personas que están trabajando, traduciendo, personas atomizadas que están trabajando para estas plataformas y que no tienen cubiertas esos derechos laborales. Esta ley puede ser la palanca para el futuro del trabajo diseñado en el que tiene que ser un estatuto de los trabajadores para el 2021, liderado por este país. Yo creo que ese es un esfuerzo colectivo. Muchas gracias, me quedo aquí y creo que Paul se nos ha escapado, ¿no? Bé, pues donem la paraula, yo me quedo aquí y damos palabras. Venga. Esther me pasa las preguntas por el WhatsApp. No sé cuántas personas hay. Venga. La Duar Bidasoa. Este Felipe y Cristóbal es un cliente fijo que tenemos en el PSC. Un compañero encantador, muy currante y además está siempre a lo que haga falta. Pregunta. ¿De qué forma se puede obtener creación de empleo y que sea estable con el nivel de digitalización que nosotros mismos propugnamos? ¿Cómo se puede limitar la utilización del Big Data? A ver, continúo, ¿vale? Bueno, como tú quieres. Sí, Cristóbal, tú tomas nota, ¿verdad? Sí, y bueno, Felipe. Sí, claro, claro. Repito, ¿de qué forma se puede obtener empleo, creación de empleo y que sea estable con el nivel de digitalización que nosotros mismos propugnamos, cómo se puede limitar la utilización de del Big Data? Alberto López, cuando se habla de inteligencia artificial y de transhumanismo, cada vez tengo más claro que este término no se refiere a la evolución de la humanidad, sino a prescindir de ella. Es un comentario, una reflexión. Dice, en mi atrevida ignorancia, está bien tratar de regular las situaciones de estos trabajadores, pero eso no es, en cierto modo, aceptar de naturalizar este tipo de alternativa laboral. Por supuesto que no, Alberto. Es nuestra obligación compensar la balanza por el otro lado y ser capaces de comenzar a generar empleo de calidad que haga menos necesarias estas alternativas. Por ahora no tengo ninguna más. Lo comentamos. Cristóbal, ¿empiezas tú? Bueno, como tú quieras. Tres cuestiones voy a poner de relieve. Una, la primera pregunta, que es muy interesante porque es la idea de enfrentar automatización o digitalización y empleo de calidad.
Voy a dar un dato que muchas veces se olvida. Los 12 países más digitalizados del mundo son los que tienen unas cifras de desempleo más bajas. No es cierto que la automatización destruye en manera inmediata en unos sectores, pero crea infinidad en otros sectores. Es decir, no debemos aceptar ese debate. Debemos efectivamente ser conscientes de que inicialmente, pero eso ya ocurrió en todas las revoluciones, cuando había más en un sector agrario, pues resulta efectivamente vino la industria, siempre se va cambiando, eso es así y no se puede parar, no podemos volver al ludismo. Pero es muy importante convencerse de eso. Nuestra apuesta por la digitalización no tiene nada que ver con que vaya a haber menos empleo. Tiene que ver efectivamente con las condiciones de uso. Y eso me lleva a la segunda cuestión. ¿Cómo limitamos el Big Data? Yo creo que ya se está haciendo. De hecho, acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo en relación a... Bueno, en este caso era una empresa de Televisa, ¿no? Donde justamente se establece un sistema de geolocalización donde además los dispositivos los ponen los trabajadores, en esta idea que contaba Felipe, ¿no? De que, claro, la empresa se queda con el valor y el riesgo y los medios de producción, salvo la plataforma, lógicamente lo ponen los trabajadores, y el Tribunal Supremo ha puesto de relieve que esa es una situación abusiva. Vamos a ver, la idea de transparencia ya se está recogiendo en todos los países. Aquí sí que hay, por ejemplo, el Consejo de Estado francés ha dictado una resolución donde ha establecido la necesidad de limitar ese tipo de procesamiento para hacer la selección de trabajadores, o por ejemplo, en el caso de Italia, para hacer el reparto una vez que se contrataron a miles de profesores o profesoras en el ámbito de la función pública, si hubo una distribución en la que no se tenían en cuenta los criterios individuales, sino criterios organizativos que nada tenían que ver. Bueno, pues el Consejo de Estado pidió, a través de poner de relieve el principio que llaman de precaución, ¿no? Es decir, oiga, tiene que haber una decisión humana. Y termino, lo dice también el Consejo Económico y Social, el Consejo Económico y Social de Europa hizo un dictamen en el 2018 donde justamente llama la atención sobre esto. Las enormes oportunidades que tiene o genera la digitalización, y ahí hay empresarios y trabajadores, ¿eh? Es muy interesante ese órgano. Se apuesta decididamente por la digitalización, pero por los límites, justamente entre otras cosas, para evitar los daños a la salud. Y termino, el Reino Unido acaba de dictar una sentencia en su Tribunal Supremo, y no son los más sospechosos de comunismo, creo yo, los jueces británicos, en el que dice que todo el tiempo de conexión de los trabajadores a la plataforma es tiempo de trabajo efectivo. Yo creo que, en fin, el Reino Unido no es sospechoso de ser bolivariano, así que me parece que es un paso muy interesante. Muchas gracias, Cristóbal. Felipe, ¿cómo se puede garantizar los derechos de los trabajadores? Decía, es nuestra obligación, decía Alberto, compensar la balanza por el otro lado y ser capaces de volver a generar empleo de calidad que hagan menos necesarias estas alternativas. Para vosotros, Felipe, vuestra propuesta... Sí, perdona, ¿me puedes repetir bien la pregunta? Sí, perdón. Vuestra propuesta para garantizar... O sea, Alberto lo que decía es, tenemos una situación de trabajadores precarios, de una actividad que por sí misma ya es precaria, ¿de qué manera podemos cambiar y que la balanza pese en favor de estos? Y vuestra propuesta era que hubiera una regulación más amplia, ¿en qué sentido? Que más o menos lo has explicado. En este sentido, yo creo que es importante tener en cuenta que las distintas plataformas entre ellas han librado una competencia brutal que la ha llevado una carrera donde han superado todos los límites y cada vez han ido experimentando como en nuevas formas de abaratar costes, ¿vale? Entonces, personalmente, lo que yo pienso es que para poder solucionar algo así, lo que tiene que haber es una regulación del mercado. No puede ser que hoy en día te pueda pedir una hamburguesa a las 4 de la mañana y te cueste prácticamente lo mismo que si la estás pidiendo a las 9 de la noche. ¿Vale? Eso es lo que hace que los trabajadores estemos totalmente precarizados. Lo que tiene que haber es que
una hamburguesa a las 4 de la mañana tiene que ser un servicio de lujo y se tiene que pagar de esa manera. Y lo que está pasando mucho con eso, y perdóname que me extienda en la respuesta, es que muchas veces se está dejando en manos del consumidor, como que se está apelando al consumo responsable. Hay campañas a través de los medios, en redes sociales, que hablan como de no consumas en esta empresa o no consumas en tal o cual lugar. Nosotros pensamos que uno como consumidor no tiene por qué hacerse cargo de las condiciones laborales en las que está la persona que me trae la hamburguesa. Yo tengo que dar por supuesto que tiene un buen salario, una buena jornada, tiene días de descanso, que está seguro y que trabaja en condiciones dignas. Yo no me tengo que hacer cargo de eso, porque cuando eso sucede, lo que está pasando es que está regulando el mercado, porque el usuario es el que va a ir premiando, castigando, con oferta y demanda, distintos modelos laborales. Y aquí lo que estamos hablando es de un tema de leyes. Entonces, para que en un sector tan ultra competitivo como el del reparto a domicilio pueda haber condiciones más o menos dignas, yo no digo que sea el empleo de la vida, pero que no sea una experiencia vital, porque en eso se está transformando. Tiene que estar regulado, tiene que haber un pago por hora. Supongamos, y no me extiendo más, a nosotros cuando nieva, en Madrid hace poco, yo creo que todos vieron cómo nevó, te pagan según los mismos parámetros de rendimiento que cuando hay buen clima. Es decir, por cada pedido entregado. Eso no puede ser así. Se tiene que asegurar un mínimo de dignidad, digámoslo, de calidad en el servicio a través de un pago por hora. Y con esto tenemos problemas con los accidentes. Las empresas dicen que nosotros solo trabajamos cuando llevamos un pedido en la mochila o 15, 20 minutos después. Pero uno puede estar conectado en la aplicación 12 horas al día, que eso es lo que pasa a los repartidores en la calle, y no está todo ese rato trabajando, se supone. Está esperando a competir por la demanda. Entonces aquí lo que tiene que haber es una regulación del mercado. Que quizá hoy en día eso suena a ser Stalin, pero no es así, sino que las empresas han librado una carrera donde han superado todos los límites y han precarizado este asunto cada vez más. Oye, hoy en día hablamos de que la población de repartidores en España, más o menos el 50% realiza la actividad en un mercado negro, o sea, con esto de las cuentas alquiladas. Y eso no se puede permitir, eso se tiene que regular. Y eso es lo que a la empresa les permite bajar los precios, ofrecer un mejor servicio, porque uno está más presionado y tiene que ir más rápido, y para el cliente es mejor. Entonces esto se trata de un tema de regulación, simplemente. No se puede repartir una hamburguesa a las 4 de la mañana por 8 euros. No se puede, porque eso lo paga el repartidor. Se tiene que pagar por hora y se tiene que pagar bien. Eso es. Claro. Hay una pregunta de Escribano y hay otra pregunta de José Antonio Alcaide que van por el término, por el lado de la negociación colectiva. Vamos a ver, lo que está diciendo Felipe está claro. O hay derechos laborales o lo que decía el catedrático Todolí. Oiga, las empresas lo que hacen es sacarse de encima la carga, por ejemplo, de personal, se queda en la marca y los clientes, y lo demás va a cuenta del trabajador, del autónomo, ¿no? De este empresario que se inventan las empresas. Claro que le sale barato. Y tú dices, hay que regularlo. Bueno, es que si regulamos de forma conveniente las relaciones laborales y reubicamos y reconducimos esta situación al derecho al trabajo, las regulaciones harán que por la propia, por los propios derechos, la negociación colectiva y todos los efectos derivados, las empresas tengan que asumir esos costes y, por tanto, asumir esos riesgos. O sea, puede ser, evidentemente, que habrá que adoptar otras medidas, ¿eh? Pero preguntaban lo de la negociación colectiva y yo, si me permitís, si me lo pregunto a mí misma y tal, es que el acuerdo al que se ha llegado en el diálogo social, que para Felipe es insuficiente y estamos todos de acuerdo que es insuficiente, porque nos hubiera gustado que
tocar a todas las plataformas, etcétera, no tocar a un mundo mucho más, claro, fuera con mucho más integral, pero el acuerdo que se ha llegado en el diálogo social después de muchas dificultades es, oiga, reconozcamos de entrada la laboralidad de estas personas y, por tanto, estas personas han de tener las condiciones, las relaciones laborales están reguladas por el derecho al trabajo y, en segundo lugar, sindicatos, los representantes sindicales de las empresas del convenio del sector tendrán que tener el conocimiento y el control de los algoritmos. Y esa es la clave. Cuando los representantes sindicales pregunten, oiga, ¿qué proceso han utilizado ustedes para discriminar por género? O como decía Felipe, ¿no? ¿Qué algoritmo han utilizado ustedes para discriminar por el tiempo de que tarda en prestar el servicio? Fijaros que ha dicho una cosa muy gorda, Felipe. Dice, oiga, yo no tengo horario, yo voy a por servicio, de manera que no tengo una estabilidad, no hay seguridad ni salud laboral, no hay nada. Ahí, en el momento en que los sindicatos entran en juego, y yo al principio de mi intervención he hecho referencia a la revolución industrial, donde los sindicatos tuvieron un peso muy importante para ese derecho al trabajo. Bueno, es que estamos ahí, no estamos ahí, ¿eh? O sea, que nadie me extrapole el tema. Pero es que tenemos la oportunidad de que los sindicatos vuelvan a tener el peso y la fortaleza, y yo creo que esta regulación nos lo va a dar, para que puedan exigir a los empresarios en qué condiciones se está prestando este servicio. Pero insisto, y soy pesada, y callo, y dejo a Paul ya que haga lo que considere. Esto tiene que ir de la mano de la reforma de los aspectos más lesivos de la reforma del Partido Popular. Hemos de recuperar derechos, y ahí estamos los socialistas, por un estatuto de los trabajadores del siglo XXI que sea decente. Aunque Duki Paul, no me enrollo más. Perfecto. Gracias. Y te agradezco por la última intervención final. Yo solo quería, digamos, a modo de conclusión, agradecer evidentemente a los ponentes, que creo que son de lujo y que nos aportan una visión global de esta problemática que afecta, como decíamos. Antes de empezar la charla pensaba que eran a unos decenas de miles, ¿no? Después de escuchar también a la intervención del profesor Molina, pues evidentemente vemos que son a centenares de miles, ¿no? Seguramente, y que la bolsa de oscuridad que acoge a esos trabajadores es mucho más grande de la que pensamos y la que vemos en la realidad del día a día, ¿no? Con lo cual el reto es aún mucho mayor, ¿no? Yo comporto como Converse que un paso importantísimo, vital, es empezar a derogar parte de la reforma laboral que ya comentaba, ¿no? Pero seguramente aprovechar también para dar una visión focalizada en lo que nos viene ahora, ¿no? Es este problema vinculado a la digitalización, es reciente, ¿no? Va a ir a más, con lo cual también adaptar ya el modelo laboral también a eso, ¿no? Y regular esas prácticas que no estaban presentes hace 5 años y que ahora sí que están presentes, con lo cual aprovechar también para adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? Y al final me quedo con lo que decía el profesor Molina al inicio, ¿no? Dice, estamos gobernados por algoritmos, ¿no? Y como todo gobernante, hay que exigirle transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Con lo cual, a eso hay que exigirle también a ese algoritmo, ¿no? Si alguien ha decidido que nos va a regir un algoritmo, evidentemente, ¿qué menos que pedirle? Pues, ¿en qué se basa su decisión? Antes lo hacíamos al empresario, ¿no? A la dirección de la empresa le pedíamos, oye, ¿en qué basa usted la decisión de hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Pues hay que pedirle lo mismo al empresario, pero también al algoritmo que han creado para, digamos, externalizar su responsabilidad sobre esto. Y evidentemente, como decía Felipe, cargar todo el coste a los trabajadores sin ningún tipo de derecho, ¿no? Con el objetivo de externalizar todo tipo de coste empresarial y maximizar el beneficio sin ningún tipo de vínculo, ¿no? Con la masa de trabajadores que te presta el servicio. Absolutamente, digamos, un modo de emplear a los trabajadores, digamos, de piratas, ¿no? Podemos decir del siglo XXI, que adaptan o buscan el recoveco de la legislación para intentar, pues, dar el mínimo de cobertura social y laboral a esos miles de trabajadores que tenemos en este país, ¿no? El profesor también ha aportado muchas otras informaciones, como los accidentes laborales que sufren los riders, por ejemplo, ¿no? Que decía que era casi un tercio de los accidentes de tráfico vinculados al mundo laboral. Es una cifra, evidentemente, pues, que da pánico solo escucharla, ¿no? Y que seguramente el algoritmo también puede hacer alguna cosa más en esa precaución, ¿no? Esa prevención de esos accidentes laborales, ¿no? Con lo cual me quedo con esta filosofía o esta partida que hay que explorar, que es cómo gobernamos estos algoritmos, ¿no? También porque eso nos atañe también al mundo laboral, pero también sale mucho más allá del mundo laboral, nos lleva también a otros aspectos de la vida que evidentemente pueden estar ahora mismo regidos
pues los algoritmos que no lo sabemos, que no los controlamos, que no sabemos qué nos hacen y cómo nos hacen, y con lo cual no sabemos a qué responden, ¿no? Pero sí que sabemos que nos rige nuestra vida en muchos aspectos y cada vez más, con lo cual esa parte evidentemente hoy focalizada en el mundo laboral, pero que también hay que regular por otras vías que evidentemente nos pueden afectar. Yo un agradecimiento enorme a los tres ponentes, seguramente contaremos con ellos más adelante en la evolución también de la ley Rider y cómo se va desarrollando, y también para seguir tirando de este hilo, ¿no?, que hemos podido hoy ver. Hay muchas derivadas de este mundo de la tecnología que nos afecta rápidamente, y con lo cual evidentemente es un tema que habrá que profundizar y también trabajar con más detenimiento. Os agradezco mucho que participéis en este acto hoy del PSC del 1 de mayo. Evidentemente también pues invitar a todos los asistentes a que el 1 de mayo, aunque sea de manera telemática, en redes o usando la tecnología, nunca mejor dicho, pues que también se manifiesten defendiendo los derechos de los trabajadores, que evidentemente los que primero que hay que defender son los que tienen menos derechos. En este caso, los riders y la gente que trabaja en las plataformas son de los que menos derechos tienen en este país, con lo cual este 1 de mayo también va para ellos y para ellas. Un fuerte abrazo a todos, un saludo muy grande, y a toda la gente que ha asistido a esta charla, pues nuestro agradecimiento, y el 1 de mayo pues a seguir luchando por y por las trabajadoras. Un fuerte abrazo.